Soy el Seba Alonso y hoy te muestro cómo hacer pan dulce salado. Esta es una receta ideal para todos los que no son dulceros o no les gustan las pasas de uva y las frutas abrillantadas. Por comodidad, yo voy a usar esta amasadora, pero como siempre te digo, también lo puedes hacer a mano. Bueno, este es el momento de rellenar. Lo puedes hacer con cualquier cosa, pero yo elegí estos ingredientes.